Bueno, empieza, Bea. Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí, como el año pasado, pues para rendir homenaje a nuestro amigo, camarada, y para muchos también está aquí la familia, Aquilino. La muerte de Aquilino el año pasado nos cogió a todos un poquitín por sorpresa. Y además en una situación en la que todos estábamos, bueno, bastante temerosos por el tema de la pandemia. Salíamos del confinamiento, estábamos aquí un poquitín todos, bueno, pues acongojados, ¿no?, por esta situación. Y tristes por no poder darle a Aquilino la despedida que nosotros entendíamos merecía. Yo no voy a alargarme mucho, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí lo conocíamos perfectamente, pero creo que alguien que no lo conociera y que viera su historia personal, esa trayectoria personal que lo, tan, con una vida tan dura, con una represión tan tremenda que sufrió él y la familia y todas las amistades de su entorno, y luego lo conociera a él, no pensaría que hubiera pasado por eso, porque Aquilino era un hombre con una templanza tremenda y además con una convicción de sus ideas que fue llevado a que lo respetara todo el mundo, incluso sus enemigos y sus rivales. Yo creo que Aquilino lo podemos decir que fue un hombre del pueblo. Un hombre del pueblo que todo lo hacía por el bien de su pueblo. Y que además con un alto concepto de la justicia social. O sea, todas sus acciones iban ahí. Y bueno, los que tuvimos un poquitín la suerte de conocerlo, aunque fuera un poco menos como los que militamos en Izquierda Unida, los más jóvenes, pues lo que nos dimos cuenta era que era una persona que no tenía rencor en su corazón. Era una persona que estaba pensando siempre en el hacer el bien para los demás, ¿no? Entonces creo que hay muy pocas personas así en la vida y haber tenido la oportunidad de convivir con él es una inmensa fortuna, ¿no?, para todos nosotros. Creo que el mejor homenaje se lo dimos en vida. Aquilino tuvo la oportunidad, gracias a la Asociación Amigos de Mieres, de recibir el cariño de todos sus amigos, vecinos y compañeros y camaradas del partido, y creo que eso es algo con lo que nos tenemos que quedar como algo que nos tiene que satisfacer a nivel personal, ¿no? El poder haber estado con él y haberlo acompañado a él y a la familia en ese magnífico acto que yo creo que fue muy emotivo para todos. Yo no voy a decir más porque yo creo que aquí hay personas que lo conocieron y que además casi eran, unos eran su familia y otros casi que lo eran. Porque Laudelino y Javi compartieron además de vecindad militancia, y yo voy a dejar que Javi intervenga y creo que él va a expresar muchísimo mejor que yo cualquier cosa referente a Aquilino. Sin más, Javi, te paso la palabra. Bueno, perdonadme, que tengo el espíritu a mano, igual me pierdo yo también en la poca lengua. Bueno, ante todo, gracias a todos y a todas los que os acercasteis aquí en este aniversario, primer recordatorio que ya, bueno, por los medios y tal, fuimos mandando alguna fotografía de Quero para hacer este recordatorio más visible. Este primer aniversario, como decía Bea, de la muerte. Año que pasó muy rápido, creo que pasó rapidísimo. El escrito que voy a leer en nombre de Izquierda Unida, de Mieres, pero también creo que en nombre de todos los que lo conocieron, amigos, familiares y demás de Quero, que casi todo salió ayer en la prensa de la Nueva España. Fue ayer, ¿eh? Sí. Yo puse aquí una cocina que creo que lleva
meritorio decir. Y es que antes de dar lectura al escrito, quiero enviar a través de Javier un abrazo muy fuerte de todos los presentes a su mujer, a Rufina. Un abrazo con cariño a una mujer, no sé si me equivoqué yo, Papa o Javier, tal que 96 o 98 años, sigue teniendo un semblante tan sonriente, tan cariñoso, un semblante abierto y jovial que lo tuvo siempre. Los que la conocimos, los que la conocen, saben de ello. Y aún a pesar de los años que lleva con su enfermedad. Aquilino siempre estaba pendiente de ella. A veces yo creo que le superaba esa atención. Él supo que tuvo una mujer con una fortaleza y un coraje tremendo. Acompañándole, pasando juntos momentos muy difíciles, y yo creo que eso les unió cada vez más. Gracias, Rufo. Hoy hace un año que nos dejó Aquilino, un año difícil que nos afectó, que nos impactó con esta dichosa pandemia que aún tenemos y estamos viviendo y padeciendo y que ha segado la vida de miles de hombres y mujeres. Su muerte, qué casualidad de la vida, coincidió también con la muerte del compañero Julio Díaz. Dos referentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España y que vino a quebrar aún más a nuestros doloridos sentimientos. Ese día solo podíamos desde la impotencia y desde la frustración que las restricciones sanitarias que aconsejaban hacer una despedida mucho más íntima, mucho más particular, impidiendo ensalzar como se merecía a un luchador por las libertades y la democracia como fue Aquilino y como fue Anguita. Se dice que nadie muere. Que nadie muere si su recuerdo cabalga en los corazones que le conocieron. Si su recuerdo anida en los puños cerrados de sus camaradas. Si su recuerdo sigue soplando como el viento en los caminos de la libertad y resonando en las piedras de la esperanza. Sí, que lo dejó esa huella. Esa marca en nuestros corazones. Un verso del poema de su entrañable amigo Manolo Tones, que le dedicó en La Tellera en el año 2002, dice lo siguiente: en polio te hiciste hombre, nació en ti la rebeldía. Polio y rebeldía, dos palabras tan ligadas entre sí que la acompañarían siempre, que fueron su identidad, su forma de ser. Porque rebeldía fue la marca que selló la represión fascista en su niñez, con tres tíos en el monte, uno Miguel, caído poco después. Fue la rebeldía la que fijó sus ideas comunistas que mantuvo hasta el último aliento. Fue la rebeldía la que solidificó su compromiso en la lucha por las libertades y que le identificó contra las injusticias. Hoy Kelo sentiría también esa rabia impotente de ver de nuevo la masacre ionista al pueblo palestino y a los niños y mujeres palestinos que están masacrando. Por esa rebeldía de Kelo, tenía una singularidad que también fue sello de otros muchos camaradas, de nuestro inolvidable Horacio, el paisano, y era el diálogo y la tenacidad, el respeto, y fue algo que hasta sus adversarios tuvieron siempre presente. El respeto hay que ganárselo y mantenerlo. No en vano tuvo múltiples reconocimientos. Antes Bea le decía, como el que se dedicó a través del memorial que Felipe Capellín realizó de él y que luego Amigos de Mieres aprovechó la ocasión para hacerle un homenaje. No sé si fuera hace 2 o 3 años. También, yo hace poco lo puse también, el memorial de la canción asturiana, que a Aquilino le gustaba mucho la canción asturiana. No en vano cuántas juergas corrió con Silvino. E incluso él participó en concursos de canción asturiana. Hay una foto de muy entrañable de unas fiestas de Vegadotos. Y también se le hizo un homenaje en este memorial.
También creo que era un hombre polifacético. Gustaba jugar a los bolos. Mario se acuerda de lo que nos empeñó en aquella bolera en el área recreativa. Y quería enseñar a jugar a los bolos. Pero era defensor también de la cultura tradicional. Fue numerosas veces jurado con mi padre y demás en concursos de siega, en fiestas que se hacían por ahí, un lado y otro. Tallaba bien la madera, tallaba la piedra y muestra de eso y era la placa que hizo en el pueblo de Polio, que ahí está perpetua, pendiente de lo que significó. ¿Y en la mesa? Arriba. En la mesa. ¿Eh? Una placa que yo tengo que decir, dice lo siguiente: pueblo, pueblo invicto. Su gente simbolizaba el dolor que en 1938, al irrumpir los moros en sus hogares, cuando los moros irrumpieron en Polio y echaron a la gente a los Quintanales, a Entre Ríos, además, sitio donde él pasó parte de su infancia. Y como no, ante todo, su profesión minera. Su profesión minera desde los 15 años en el que ingresó en el grupo Sela, después pasó a la Centella y al Pozo Polio, que lo reunió todas las cualidades, no en vano fue distinguido como minero ejemplar en uno de los certámenes de la Feria de la Minería. Mi padre es testigo, y así lo ha escrito, cómo su talante y su profesionalidad se impuso en numerosas ocasiones en situaciones críticas y difíciles. También fue un hombre comprometido con el movimiento vecinal. Fue fundador y presidente de la Asociación de Vecinos de Requejo, donde impulsó el tradicional que se celebra todos los años, memorial también a Silvino Argüelles. También a su pueblo natal y a los entornos le debe muchísimas de las mejoras que hoy tiene. Hombre persistente, no paraba hasta conseguir sus propósitos. Bien lo saben concejales, alcaldes y técnicos del Ayuntamiento de Mieres. Ahora, eso sí, antes Berto me preguntaba por ello, que y eso que el Liro llevaba una fesoria siempre en el coche, que el Liro siempre llevaba una fesoria y una pequeña foz. Y sí, y es de los que pocos se paraban cuando cualquier reguerupu en una carretera estancaba y demás, y se paraba y lo quitaba. Él siempre decía, hay que mantener siempre las carreteras limpias, que cueste mucho y hay que conservarles. Guaja, aprendéis de ello. Otra singularidad de Kelo fue su tener trabajo en pos de la memoria. Bien lo sabe también Gerardo Iglesias. Su trabajo en la Asociación Monumentos La Colladiella, junto a Nicanor Rozada y otros compañeros y compañeras, valió el reconocimiento de todos aquellos guerrilleros y mujeres que durante todos estos años fueron reconocidos. También su trabajo en pos de la placa en el cementerio de Vegadotos, a los guerrilleros y enlaces caídos en el Monte Polio, donde, por cierto, se libró por los pelos de no ser uno de ellos en la emboscada en la Muezca. También su vinculación al monumento La Tellera, o innumerables monolitos como el del Santo Emiliano, a Borges y demás compañeros caídos. Como él decía, yo aquí solo pretendo ser la voz de tantos compañeros que conocí luchando en estos montes. Nombres relegados al olvido, que piden justicia y reconocimiento. Ser la memoria de las gentes de los pueblos de mi valle, que fueron represaliados, asesinados y encarcelados, y sin rencor pido justicia y reconocimiento. Estas palabras creo que definen a Aquelino, a hombres con un rico y dilatado compromiso por la libertad, la igualdad y la justicia social. Y que lo también sabía, y así lo defendía, el papel de la mujer en esa lucha. No en vano su último propósito y empeño era el monolito a la memoria de Nada, de Mada y de Pilar en la carretera de La Tellera, donde fueron asesinadas junto a otros compañeros. Tarea que nos hemos comprometido a que se lleve a efecto cuando sea posible. De hecho, ya está todo tramitado y demás. Y que todos estamos de acuerdo sea un acto también de recuerdo y reconocimiento como el que hoy le rendimos. Descansa en paz, camarada.
Entonces, este era el pequeño acto homenaje, más de lo que podíamos hacer por las circunstancias que todos sabéis. Y yo creo que estamos abocados a esto último que decía yo, en el momento que sea posible hacer, poner en marcha ese monolito que está a la salida de Santo Emiliano, en la carretera de la Tellera. Y yo creo que y el sitio idóneo para que ese recordatorio a Amada y a Pilar y demás es también un recordatorio a esa tenacidad que tenía aquello porque esta gente fuera reconocida. Y en él vamos a reconocer también esa labor. Yo creo que muchas gracias en nombre de la familia y nada más. Uy. Arriba, parias de la tierra, empieza Melica Legión. Atruena la razón y marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, Legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, lo nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional.